Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión vamos a dedicar o abrir más bien una pequeña sección dedicada a poetas y poesía, ¿no? ¿Por qué no? Pues este canal es bastante, bastante amplio, ¿no? ¿Y qué mejor que empezar por Amado Nervo? Tomando en cuenta que estamos en estas fechas y en estos tiempos en que pues tenemos tantas cosas encima, ¿no? Son épocas muy, hay que decirlo, muy tristonas. Todos los días nos bombardean con malas noticias, que el coronavirus, que la pandemia, que etcétera, que lo uno o lo otro. Y vivimos tiempos difíciles. En este país, México, por ejemplo, estamos viviendo una época muy, muy tristona, yo pienso, ¿no? Una época en la que al mismo tiempo que estamos siendo afectados, al igual que todo el mundo, por una pandemia, también tenemos cosas muy características de nosotros, ¿no? Cosas tan extrañas como que, por ejemplo, a nuestros buenos políticos se les esté ocurriendo la brillante idea de desaparecer cosas que nos siguieron durante la niñez y que, bueno, o sea, yo creo que sin mala intención nos acompañaron por mucho tiempo, ¿no? O sea, vivimos ya unos medios de comunicación en los que, por ejemplo, ya no hay publicidad de golosinas, donde el osito Bimbo, el gansito Marinela, el tigre Toño se esfumaron, ¿no? Ya no van a existir. Por no decir el negrito de Bimbo, que después pasó a Cenito, y ahora ya ni siquiera eso, ¿verdad? Porque algún burócrata se le ocurrió que pues había que evitar que los niños pues estuvieran expuestos a publicidad que puede hacer que se interesen en comer además, ¿no? Como si eso por sí mismo hiciera que los niños ya no coman de más y golosinas, ¿no? O sea, digo, basta con ver las calles de nuestras principales ciudades, las avenidas principales, y ver que ya no eran lo que eran hace 30, 40 años. La publicidad luminosa, por ejemplo, casi ha sido exterminada. ¿Por qué? Por burócratas con visión muy estrecha, que quieren aplicar disposiciones que vieron en algún viaje a algún país europeo y que quieren aplicar sin rajatabla aquí, sin tomar en cuenta que en esos países a lo mejor se pueden aplicar porque sus centros históricos pues estaban bien cuidados y no como aquí, en los cuales que nos hemos dedicado a tirar los edificios y los edificios históricos, ¿no? Y a dejar toda la urbanidad en todos lados hecha un desastre, ¿no? Y entonces dicen, pues ahora que tampoco hay anuncios luminosos, y entonces somos ya un país con noches tristes, con publicidad triste, con gente triste, yo pienso. Con noticias tristes, con matanzas a diario, con supuestamente gobiernos que ya no iban a permitir que siguiera habiendo matazones y cosas así, y que diario oímos que ya mataron a 15 personas, a 20 personas, a 30 personas, y se nos hace algo rutinario, ¿no? En fin, yo creo que en ese ambiente pues conviene un poco regresar a lo que es la poesía, y como les digo, nada mejor que Amado Nervo. Y qué mejor que con esta edición de la colección Austral, ¿verdad? Perlas negras y místicas. Y el maestro Nervo nos premiaba en esta edición con estas palabras, ¿no? Que decía, este libro es el libro de mi adolescencia. Tiene muchos defectos, pero tiene muchas sinceridades. Se le iguala la sinceridad en el arte que ella me escude. Y vamos con sus quintillas, ¿no? Es una forma de poesía muy interesante. Yo recomiendo mucho que busquen esta edición de Austral. Se pueden encontrar en los libros de segunda mano. Y es excelente, o sea, en esta época en que ya no leemos poesía, en que ya nos
que hemos decidido detener nuestra esa faceta, ¿no? De la que era tan viva y tan avivada en el mexicano, ¿no? O sea, recordaba en un programa de televisión que vi hace poco que se decía que todavía hacía unos 40, 50 años, la poesía era algo bastante fomentado y de repente se nos cerró eso. No sé hasta qué punto sea como parte de esa ofensiva más que yo le llamo, por volvernos más tristes, más grises, ¿verdad? Que estoy seguro que fue, si hay conspiraciones, esa seguramente está hecha por gente igual de gris y mediocre que las ciudades y los el aspecto que quieren fomentar. En fin. Bueno, dejando atrás las disquisiciones, ¿qué decía Madonero, por ejemplo? En su primer Quintanilla. Mentira. Yo no busco las grandezas. Me deslumbra la luz de la apoteosis. Y prefiero seguir entre malezas, con mi pálida corte de tristezas y mi novia bohemia, la neurosis. Dejadme. Voy muy bien por la existencia, sin mendigar un vítor ni una palma. Pues bastan a mi anhelo y a mi creencia, un pedazo de azul en la conciencia y un rayito de sol dentro del alma. O sea, de otra forma de ver la vida probablemente, ¿no? Pero es algo que debemos de recuperar, yo pienso. O como dice, por ejemplo, aquí, la calma tan solo es buena para el débil que la ama. Me gusta el mar cuando brama y la nube cuando truena, la corriente cuando llena, de espuma se lanza el plan. El monte cuando en volcán convertido centellea y se estremece y humea como fragua de titán. Si se quiere, composiciones muy sencillas, pero que pues ya demostraban cómo era el genio de este señor, ¿no? De llamado Nervo. ¿Escuchas? Dice. Pasan suspirando en coro los céfiros ligeros. ¿Ves? Agitan los rectos datileros, sus abanicos de esmeralda y oro. En ocaso la luz deslumbradora de sus tonos purpúreos hace alarde. ¡Cuán hermoso es amar en esta hora! Sentir que tiembla el corazón cobarde, cerca del bien que adora, y que invade en el alma soñadora las místicas tristezas de la tarde. Y prácticamente cada página puede uno abrir al azar y encontrar cosas, ¿no? Ronda fantástica iniciemos. El vals es vértigo, valsemos. ¡Que viva el vértigo, mujer! Es un maelstrom encontraremos en su vorágine el placer. Vamos. O por ejemplo, a un poeta. Tu inspiración heroica reclaman los doseles. El áulico aparato, la pompa y el ruido. Mi inspiración no busca ni palmas ni laureles. Le basta un soto espeso donde colgar su nudo. Tu numen es olímpico, el sol, el cielo es suyo. Y va por el soberbio, sobredorado coche. Mi numen rasga tenue la sombra, cual cocuyo. O duerme en el inmenso regazo de la noche. Y vemos también otro detalle que se ha perdido mucho. No es por hablar mal de nadie, pero el vocabulario promedio del mexicano se ha ido reduciendo tremendamente. Aunque, vamos, tomamos palabras de otros idiomas, etcétera, y hacemos amalgamas interesantes y buenas, ¿no? El idioma se va enriqueciendo. Pero el vocabulario promedio se va reduciendo de todas maneras, y eso no es bueno. Yo recomiendo mucho leer este tipo de libros, ¿por qué? Y leer poesía, leer poesía clásica, poesía contemporánea, porque se encuentra uno palabras como en los versos anteriores que fuerzas tiene uno que buscar en el diccionario o googlearlo como quiera, ¿no? Por ejemplo, amiga, mi larario está vacío. Desde que el fuego del hogar no arde, nuestros dioses huyeron ante el frío. Hoy presiden sus troncos el hastío, las nupcias del silencio y de la tarde. Y es que el chiste de la poesía, en gran parte, es esa, precisamente jugar con las palabras, pero llevar al lector y al que escucha a donde quiere el poeta. Como roban la tormenta,
Como agita turbulenta sus oleajes la mar. Luchando están dos titanes, entre tanto sus afanes me divierto en contemplar. O por ejemplo, tu recuerdo en las noches invernales. Cuando escribo mi estancia triste y solo, acaricia mi mente con raudales de luz, o las auroras boreales acarician los páramos del polo. Vamos, o sea, ya en la sección de místicas, ¿no? Por ejemplo, de una obsesión. Hay un fantasma que siempre viste, luctuosos paños y con acento cruel de Hamlet a Ofelia triste, me dice, mira, vete a un convento. Y me horroriza prestarle oídos, pues al conjuro de su palabra, pueblan mi mente descoloridos y enjutos frailes de faz macabra. Y dicen salmos penitenciales y se flagelan con cadenillas, y los repliegues de sus sayales semejan antros de pesadillas. O por ejemplo, ¿no? O sea, según el cada estado de ánimo. La desventura me quitó el regalo, y la serena paz de la existencia, y sembré muchos odios, mi conciencia clamaba sin cesar, eres muy mal. Después la dicha me libró del cieno, un rayito de sol doró mi frente, y sembré mucho amor y dulcemente clamaba mi conciencia, eres muy bueno. O el Requiem, ¿no? Para José M. Ochoa. Oh Señor, Dios de los ejércitos, eterno Padre, eterno Rey, por ese mundo que creaste con la virtud de tu poder, porque dijiste la luz sea y tu palabra la luz fue, porque coexiste con el Verbo, porque contigo es el Verbo es, desde los siglos de los siglos, y sin mañana y sin ayer. Requiem aeternam dona ibis domine, et lux perpetua luceanis. O sea, digo, hay que buscar en latín, ¿verdad? Y sin embargo, lo que es la delicta carnis. Carne, carne maldita que me apartas del cielo, carne tibia y rosada que me impeles al vicio. Y arrasgué mis espaldas con cilicio y flagelo, perdón. Por vencer tus impulsos y es en vano, te anhelo, a pesar del flagelo y a pesar del cilicio. Y el beso fantasma, ¿no? Dedicado a Rubén Campos. Yo soñé con un beso postrero, en la lívida boca del señor solitario, que desgarra sus carnes sobre el tosco madero, en el nicho más íntimo del vetusto santuario. Y lo que es la esquiva, ¿no? No te amaré. Muriera de sonrojos antes bien, yo que fui cantor maldito, de blancas hostias y de nimbos rojos. Yo que solo he anhelado los antojos de un connubio inmortal con lo infinito. En fin. O por ejemplo la parábola, ¿no? Jesucristo es un buen samaritano. Yo estaba herido en el camino y con celo de hermano ungió mis llagas con aceite divino. Después hacia el albergue no lejano me llevó de la mano en medio del silencio vespertino. Vamos pues que espero que no deje de perderse la costumbre, ¿no? O sea, todos debemos de darnos en algún momento en la vida el pequeño gusto de leer un poco de poesía, ¿no? Y creo que Nervo es buena introducción, ¿ok? O sea, como ejercicio, vamos, introspectivo, y también como hasta como ejercicio de distracción, etcétera. O sea, como les digo, leer ese tipo de poesía ayuda porque hay muchas palabras que a lo mejor mucha gente no entiende, muchos términos que no entiende, palabras, por ejemplo, en latín que no existen y que en nuestro vocabulario hay que buscarlas, ¿no? Buscar su significado y eso. Eso es echar a andar la mente, eso es aprender a apreciar un poco otras cosas, ¿verdad? No todo tiene que ser lo mainstream, digamos, ¿no? Aunque ese término está muy muy sobrevalorado también, ¿no? Veamos, leemos un poco de poesía, leemos un poco de Mano Nervo, entre otros.
Pues sin más por el momento, no me queda otra sino despedirme y desearles que la pasen bien. Y hasta la próxima.